Buenos días a todos. Iniciamos nuestra semana Buenos de días a clases. todos. Creo que ya tenemos sonido. Estamos muy juiciosos hoy en clase. Los saludo, yo soy la profe Beatriz, ya ustedes saben, la profe Bechi de la institución educativa número 2 y de la Universidad de La Guajira con nuestro proyecto Sigma Aventura en Casa. Anuncios. En el cuaderno tienen este archivo que contiene todas las asistencias que ustedes han diligenciado con los números que tienen para el sorteo para que sea más transparente. Cuando pueda, voy a ir actualizando acá mismo en el mismo archivo el ranking. Tenemos aquí, podrán ver la grabación de esta clase. Aquí tienen una cartillita, es un, ¿cómo les diría? Como una guía del Ministerio de Colombia Aprende, de donde tomo bastantes contenidos para estas clases. Este es específicamente del tema división de monomios y polinomios. Y tienen el enlace en esta carpa para nuestro próximo proyecto. Ya ahorita Sigma Aventura en Casa, ¿cómo está? Va a pasar a ser Sigma Bootcamp, va a ser un campamento en donde van a hacer ahora ya ustedes las actividades. Ya yo los he acompañado con bastantes clases. Ahora las clases van a ser en otro formato, videos muy pequeñitos con la actividad que ustedes mismos van a tener que realizar en forma de breakouts. Son como juegos donde hay que escapar, conseguir códigos claves, abrir candados y toda esa película. Bien divertido, Pac-Man, Escape Room, varias actividades diversas para que ustedes aprendan más matemáticas. ¿Y qué tienen que hacer? Pues registrarse en el enlace. Vamos a ver si este sí me lo deja colocar. El del formulario no me ha dejado. Me sale que es spam. YouTube no deja. Vamos a ver si este sí lo deja. Parece que sí. Ahí está el enlace y... Ah, de pronto era porque no había iniciado la clase. Voy a intentar otra vez pasar el formulario de la asistencia. Pues sí, entonces se van registrando, van apartando su carpa en el enlace que les pasé. Simplemente es en el botón que dice reserva tu carpa. Van a tener dos campamentos, uno para octavo y otro para undécimo. Y todo va a estar, la explicación de todo, todo está aquí mismo en ese enlace que les acabo de pasar. En costos no se asusten, que ahí dice que es completamente gratis para todos. Y ya llevamos aquí en los campuseros, pueden ver todos los que se han ido registrando. Ahí pueden observar el número de su carpa, luego que diligencian el formulario. Y bueno, sin más. Comenzamos. Cualquier duda, ahí mismo también me pueden consultar. Hay un... aquí entran al inicio. Aquí hay una carpa donde me pueden consultar las dudas que tengan durante el proyecto o desde ahora, de pronto si quieren saber algo más, no sé. Bien, entonces comenzamos. Esto se va poniendo cada vez más emocionante. La idea es que vayamos encontrando nuevas maneras y diferentes para que no se aburran siempre lo mismo, lo mismo. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, en la clase de hoy, división de polinomios, primero vamos a ver lo que es la división de polinomio entre monomio. Es más sencilla. Y luego... No sé por qué, ay Dios, no me sale el chat. Es una locura hoy. Ya, parece que ahora sí. Bueno, entonces, para dividir un polinomio entre un monomio, lo que hay que hacer pues es dividir cada término del polinomio entre ese monomio. Recordar, jóvenes, que la división entre dos expresiones la puedes escribir usando el símbolo entre o usando fracciones. Ya este símbolo está tiende a desaparecer, o sea, primaria y ya, pero digamos que en álgebra y cálculo se utiliza más la división expresada como fracción. Vamos a dividir este polinomio entre este monomio.
¿Por qué sé que este es un polinomio? Porque tiene tres términos. ¿Cómo sé cuáles son? El signo más y el signo menos me separa los términos. Entonces allí tengo 1, 2, 3 términos y los voy a dividir entre este monomio. ¿Qué tengo que hacer? Dividir cada término entre el monomio. Habrá quien lo puede hacer aquí mismo, ir dividiendo. Habrá quien mejor lo escribe como fracción. Cada quien mira cómo le queda más fácil. Entonces, 3m al cuadrado, n a la 3, lo tengo que dividir entre mn. Más 2m, n al cuadrado, lo tengo que dividir entre mn. Menos mn, lo tengo que dividir también entre mn. De eso se trata la división de un polinomio entre un monomio. Cada término del polinomio lo debo dividir entre el monomio. Recordemos entonces la división de monomios que dimos la clase pasada. Ley de los signos, más por más, más. Los coeficientes se dividen. En este caso no hay un coeficiente. Ya yo sé que hay un 1 que no se escribe. 3 entre 1, 3. Luego tomo la m. Y los exponentes tengo que restarlos. Eso dice la regla. Vamos a recordarla. A a la m entre a la n. Tú escribes la a y restas los exponentes. Ya explicamos por qué es así. Eso lo dimos en la clase anterior. Entonces, 2 menos 1, 1. Ahora voy con la n. 3 menos 1, 2. ¿Listo? 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Siguiente término. Más por más. Ambos son positivos, pues eso queda positivo. 2 entre 1. Se divide los coeficientes. 2 entre 1 da 2. Voy con la m. Como tiene el mismo exponente arriba que abajo, se cancela. Recuerden. Si tú tienes x a la 3, x a la 3, eso se anula. Si está como factor en ambos, se anula. Cuando el mismo exponente está en el numerador y en el denominador. ¿Por qué? Porque daría 1 menos 1, 0. Y m a la 0 es 1. 2 por 1, 2. Entonces simplemente cancelas. Ahora voy con la n. 2 menos 1 da 1. Queda n sola. Aquí hay un solo menos, menos por más es menos. M con M, esta M se cancela, esta N también se cancela. ¿Y qué coloco aquí? ¿Dejo el menos así suelto sin nada? No puede ser. ¿Qué colocarías acá? Si no colocas nada, estás diciendo que da 0 y esta división no da 0. En realidad da 1. ¿Por qué da 1? Estoy dividiendo una cantidad entre ella misma. Si yo divido 8 entre 8, eso da 1. Menos 13 entre menos 13, eso da 1. Siempre que divides una cantidad entre ella misma, te da 1. Excepto el 0. 0 entre 0 no existe. No se puede dividir por 0. Pero de resto, vamos a colocarles la propiedad por aquí. K entre K es igual a 1. Siempre que K no sea 0. Ya saben que con el 0 no se puede dividir. Pero de resto, K entre K siempre da 1. Vamos a colocarles por aquí. Bien, yo creo que ya estamos listos para Kahoot. Vamos a hacer un resumen de división de polinomio entre monomio. Divides cada término entre el monomio, teniendo en cuenta que los coeficientes se dividen y los exponentes de las letras iguales se restan. ¿Qué ocurre si tengo letra aquí y acá no? Pues queda como estaba ahí. Si aquí no hubiera n, sino solo m, entonces aquí la n a la 3 quedaba así como está, n a la 3.
¿Qué ocurre cuando el exponente de este num de esta letra que está debajo es mayor? Si esta n tuviera un exponente 5, por ejemplo, que es mayor que este 3, ¿qué hago? Resto, pero dejo la respuesta abajo, porque estas se cancelan con 3 de acá y quedan 2, pero abajo. Tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces vamos con Kahoot. Ya puedo cerrar acá. Jugamos. Pin para el día de hoy. Treinta y siete. Ay, hoy sí está larguísimo. Vamos a anotarlo. 37, 21, 4, 3, 5. Juan dice que no se ve, los demás ven. Treinta y siete, 21, 4, 3, 5. Okay. Recuerden el pin 37, 21, 4, 3, 5. Y después vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta dice: ¿10x a la 5 más 28x a la 3 entre 2x es igual a? 10x a la 5 más 28x a la 3 entre 2x es igual a
Voten ya. Bien, tenemos 5 correctas. Vamos a ver. ¿10x a la 5 más 28x a la 3 entre 2x es igual a? Vamos a resolver. Entonces hay que resolver, hay que dividir cada término del polinomio entre el monomio. Así se resuelve esa división. Aquí divido 10 entre 2. Recuerden, los coeficientes se dividen, más por más da más. 5, cabe a 5. Y las letras, el exponente se resta. 5 menos 1, 4. Más por más da más. 28 lo divido entre 2. 28 entre 2 es 14. Escribo la X y resto los exponentes. 3 menos 1, 2. La respuesta era 5x a la 4 más 14x a la 2. Eso es la C. Muy bien, vamos con el siguiente. Vanessa, Mari, Catherine, Pochito y Brian, mujeres al poder. ¿Qué monomio debe ir en el espacio en blanco? ¿Qué monomio debe ir en este espacio en blanco? Oh. Listo. Voten ya. Cinco correctas nuevamente. Recuerden el PIN 3721435. ¿Qué monomio debía ir en el espacio en blanco? Entonces había que mirar cuál de estos monomios dividen a este polinomio y obtenemos este resultado. Era 4x, ¿cierto? Si aquí va un 4x, 20 entre 4, 5. La x se le resta al exponente, 4 menos 1, 3. Luego más 28 entre 4 es 7, 6 menos 1, 5.
Luego menos 2 entre 4, 3, 8 menos 1, 7. Profe, pero usted ahorita escribía nuevamente eso y le colocaba el 4x debajo a cada término. ¿Por qué ahora no? Tú lo puedes hacer así como lo acabo de hacer ahora. Si tú vas a dividir esto entre esto, tú puedes hacerlo de una vez. 10 entre 5, resto. Luego este entre este, aquí de una vez, o lo puedes separar. Cuando uno está empezando, es preferible separarlos para que sepa bien qué es lo que está haciendo. Pero ya con la práctica, uno se arriesga y lo hace directamente acá, igual que hacíamos con la multiplicación. Vamos, no sé si hay dudas, voy a leer el chat. No veo dudas por allí. Entonces, tercera pregunta, ya nos vamos con división de polinomios. Este es polinomio por monomio. Muy bien, y ahí va. Un bloque de concreto tiene la forma que se muestra en la figura. Si se sabe que su volumen es 40x a la 3 más 50x a la 4 y su altura es 10x, el área de la región azul, esta cosita que está coloreada azul, ¿cuál es? ¿Cuál de estas? Recuerden que el volumen de una figura es el área de la base multiplicada por la altura. Si la base es un triángulo, área del triángulo por la altura. Si es un cilindro, que su base es un círculo, área del círculo por la altura. Eso es, aplica cuando la base y el techo son igualitos. Ya si termina en punta, como una pirámide, como un cono, ya es otra cosa. Pero si la base y el techo son igualitos, entonces el volumen es área de la base por la altura. Así se obtiene. Vamos a ver cómo nos va en esta. Tenemos muchísima asistencia en el día de hoy. A ver, a quién saludo: Álvaro Peñaranda, Marisol Rivera, Jorge Salazar, Juan 3110, Recursos Naturales, Elauris Díaz, José Augusto, David Oviedo, Pintia, Juan Sebastián Mosquera, Caterín Carvajal, Jensi Mosquera, es Nicole Yulitza Vargas, Geraldine Aroca, Arpidio Ortiz, es Laye Sofía. Voten ya. Siete correctas. Vamos a ver. Cuarenta x a la 3. Ah, bueno, como les dije que el volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. Entonces aquí el volumen, para saber el área de la base, yo tengo que dividir el volumen entre la altura. No les hablo de despejar porque ustedes son de octavo y todavía no saben, han dado eso, ecuaciones ni nada de eso. Pero les pongo un ejemplo. Si yo te digo que el volumen de algo es 50 y te digo que la altura es 10, ¿cómo sabes tú cuál es el área de la base? Tienes que buscar qué número multiplicado por 10 te da 50. ¿Cómo lo buscas? Dividiendo 50 entre 10, cabe a 5. Entonces el número es 5. ¿Qué hiciste? Dividiste esto entre 10. Entonces lo mismo hay que hacer aquí. ¿Qué número o qué polinomio en este caso multiplicado por la altura? ¿Qué polinomio, que es el área de la base, multiplicado por la altura, que es, aquí no terminé de colocar el volumen? El volumen es 40x a la 3 más 50x a la 4. Ese es el volumen. Y va a ser igual al área de la base, que no la conozco, esa es mi incógnita.
multiplicado por la altura. La altura, si la conozco, es 10x. Entonces, para saber qué expresión o qué polinomio multiplicado por 10x me da este volumen, lo que tengo que hacer es dividir el volumen entre 10x. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a dividir esto entre 10x. Dividimos 40 entre 10, puedes cancelar el 0 y te queda 4 entre 1, 4. Escribo la x y resto los exponentes. 3 menos 1, 2. Ahora más, nuevamente puedo cancelar el 0 y me queda 5 entre 1, 5. Profe, yo mejor digo 50 entre 10 cada 5. Sí, también es exactamente lo mismo. Sino que estoy acostumbrada más a simplificar porque hay operaciones que son mucho más fáciles cuando uno simplifica. 4 menos 1 es 3. Bien, la respuesta era 4x a la 2 más 5x a la 3. La C. Hasta ahí polinomio entre monomios y ya vamos polinomio por polinomio. Pero antes necesito que sepan bien, bien la regla porque ya la de polinomios es más larga. La regla es ley de los signos, dividir los coeficientes y restar los exponentes. Ley de los signos, vamos a colocarla nuevamente. Más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. Esta ley de los signos sirve para la multiplicación y para la división. Es la misma. Bueno, en los ejercicios que hicimos nunca tuvimos casi que tener en cuenta los signos, pero ahorita sí lo vamos a tener en cuenta. Pues sí, entonces, ley de los signos, esta, divide los coeficientes y resta los exponentes. Miro el chat a ver si hay alguna duda. No veo dudas. Ok. Vamos ya con lo bacanito. Esto es lo más emocionante. División entre polinomios. Para la división entre polinomios vamos a utilizar la representación de la división de números. ¿Esa cuál es? Ya vamos a hacerla por acá, la de primaria. ¿Te acuerdas que tú dividías, por ejemplo, 30 entre 6? Cabe a 5, sobra 0. Vamos a hacer una que no sea exacta. 32. 5 por 6, 30. Quede 32, 2. Cuando tú divides esto así, tienes un dividendo, que es el 32, un divisor, que es el 6, un cociente, que es el resultado de la división, que es el 5, y un residuo, que puede ser 0, entonces dices que es exacta. Si el residuo es 0, es porque es exacta la división. Si te da distinto de 0, ese es el residuo, no es exacta. Con los polinomios, va a ocurrir algo muy, muy parecido. Vas a tener un polinomio acá, que es el dividendo, un polinomio acá, que es el divisor, un resultado, que es el cociente, y un residuo, que puede ser un polinomio o puede ser solamente un número. Puede que te sobre un número, un solo término. Pero si es exacto, pues ya sabes que al final va a dar cero de residuo. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí está como un poquito resumido porque es más largo. Primero, se ordenan los términos del divisor y del dividendo en potencias descendientes con respecto a una variable. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, tú vas a tener que ordenar primero, o vamos a irlo haciendo de una vez, y así miramos los pasos. Este polinomio ya está ordenado. Creo que no se ve bien. Vamos a hacerle un zoom. Para que se vea más.
Vamos a hacerle cuadrícula. Oye, esto. Bueno, entonces se ordenan tanto el dividendo, que es este, como el divisor, que es este. Hay que ordenarlos de forma descendiente, o sea, de mayor a menor, por los exponentes de la letra. Fíjate que aquí la A tiene exponente 2, aquí no tiene, pero ya sabes que es 1, y aquí ya no está la A, o sea, exponente 0, desapareció. 2, 1, 0. Aquí, exponente 1, y luego no está. Ese debe ser el orden. En caso de que falte alguna letra, o sea, la letra con algún exponente no esté, hay que dejarle su espacio, tanto aquí como acá. Donde haga falta un término, más adelante veremos un ejemplo de eso. Hay que dejarle su espacio. ¿Qué más sería? Bueno, aquí ya está ordenado, pero suponte que te den... Vamos a hacer otro ejemplito por acá. Que te den un ejercicio que diga... El es que me va a dar fraccionarios y cosas así, pero bueno. 4x menos 8x a la 3 más 6x a la 2. Esto está desordenado. Entonces tú primero tendrías que ordenarlo. Voy a decir entre... Tendrías que decir primero menos 8x a la 3, luego más 6x a la 2 y luego más 4x. ¿Por qué? Porque el exponente primero es el 3, luego el 2, luego el 1. Así se ordena. Bien, vamos ahora con lo que sigue es... Se halla el primer término del cociente dividiendo, el cociente del resultado, acuérdate, dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando ya empiezas a resolver es, después de que ya ordenaste, tienes que escribirlo en la forma que te dije, como si fueran números. 6a al cuadrado más a menos 2 entre, voy a hacer esto con rojo, entre 2a menos 1. Se escribe así. Voy a hallar ahora este dividendo divisor, voy a hallar el cociente, o sea, el resultado. Para eso dice ahí, lo que acabamos de leer, que primero divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 6a al cuadrado lo divido entre 2a. ¿Cuánto da eso? Vamos a escribirlo por aquí aparte, por si ya con el tiempo uno mentalmente no tiene que escribir otra vez para saber cuánto da, sino que uno mentalmente hace la operación. Pero como ahorita estamos empezando, vamos a escribirlo aparte. 6 al cuadrado entre 2a. 6 entre 2, cabe a 3. Escribo la a y se le restan los exponentes. 2 menos 1, 1. No se coloca. Recuerda que los coeficientes se dividen, los exponentes se restan. Entonces coloco aquí este resultado, 3a. Segundo paso era dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, me dio 3a. Siguiente paso, se multiplica todo el divisor por el término del cociente que se halló en el paso anterior y se ubican los productos debajo de los respectivos términos del dividendo. ¿Cómo así? Este término 3a lo voy a multiplicar por todo lo que hay aquí en el divisor y lo voy escribiendo aquí debajo. Como esto está ordenado y esto también, pues esto va a quedar ordenado. Sino que si hubiera un espacio, también había que dejar el espacio. Hay que tener en cuenta eso. Pero sí debe concordar una cosa debajo de la otra. 3a por 2a, que
eso me da 6 al cuadrado. Ese 6 al cuadrado lo escribo aquí. Luego 3a lo multiplico por menos 1, por este término. 3a por menos 1 me da menos 3a. Ahora verás lo que hay que hacer con esto. Entonces, multipliqué cada término del divisor por esto. Y lo escribí aquí que concuerde al cuadrado y a con a. Ahora verás el siguiente paso, dice, se restan las cantidades. Así como hacíamos con los números, el ejemplo que hice ahorita, sino que ahí uno lo hace de una vez. Cuando tú dices 32 entre 6 cabe a 5, 5 por 6, 30, que de 32, 2. Lo que hiciste en realidad fue que dijiste, de hecho así lo enseñan ahora en primaria, visto que lo enseñan así, 5 por 6, 30. Colocas aquí el 30 y dices que esto lo vas a restar. Entonces le pones un menos, restas y te da 2. ¿Qué fue lo que hiciste? Que la multiplicación esta la escribiste, pero restaste. Entonces acá, jóvenes, ¿cómo voy a restar? ¿Qué significa restar? Significa sumar el opuesto, es decir, cambiar signos. Cuando dimos esa operación, dijimos que bastaba con cambiar los signos. Entonces, 6, que es 6 al cuadrado, en realidad va a quedar negativo y 3a va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque los signos se cambian. En la práctica, lo que uno hace es que de una vez hace ese paso. Uno dice 3a por 2a da 6 al cuadrado. Como voy a restar, cambio el signo. Y de una vez escribe 6 al cuadrado. Ahora 3a por menos 1 más por menos da menos, menos 3a. Pero como voy a restar, coloco de una vez más 3a. Como esto se va a restar, paso una raya y hago la operación. Entonces, 6 al cuadrado menos 6 al cuadrado se cancela. Jóvenes, si esto no se cancela, esto está mal, ¿oyeron? Siempre se tiene que cancelar el primer término. Siempre. ¿Por qué? Porque si yo dividí esto entre esto y me dio esto, esto por esto me tiene que dar esto. Si no se anula algo, algo tienes mal. O el signo o el resultado este. Ahora, A más 3A, una A más 3A son 4A. 4A. ¿Se acuerdan cuando dividimos números? Si aquí dijera 327, lo que tú tendrías que hacer ahora es bajar el 7, ¿cierto? Y vuelves a dividir. Entonces aquí no, lo que bajo es el siguiente término, en este caso el menos 2. Bajo, vamos a ponerle un color que se vea, ese menos 2 lo bajo aquí. Bueno, aquí decía, ya íbamos por se restan las cantidades, ahora dice que se repite el procedimiento anterior con todos los términos hasta llegar a un residuo con menor grado que el polinomio divisor. No sé qué se salaron. Bueno. Entonces aquí divido. ¿Cómo divido? Ah, bueno, como es, voy a repetir el proceso, lo que voy a hacer es dividir. No sé si ya lo olvidaron el proceso. Era el primero de aquí entre el primero de acá. Ahora es el primero de aquí, este, entre el primero de acá. Si quieres, lo haces aparte. O si no, si mentalmente ya sabes cuánto da, lo escribes. Voy a escribirlo aquí. 4A entre 2A. ¿Cuánto da eso? La A se anula. ¿Por qué? Porque tiene el mismo exponente arriba y abajo. Basta con dividir 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. Este es el resultado de dividir esto entre esto. Da 2.
Más por más da más. Bueno, aquí da más. Más 2. Lo escribo aquí. Ahora, lo que hago es multiplicar este término por cada término de acá y lo escribo debajo. 2 por 2a es 4a. Como me da positivo, más por más, más, y voy a restar, coloco menos. 2 por 1, 2, más por menos, menos, pero como voy a restar, coloco más. Recuerda que esto que se escribe acá hay que cambiarle el signo porque se va a restar. Paso raya. 4a menos 4a siempre, siempre se debe cancelar, si no, algo está mal. Aquí, menos 2 más 2 también se cancela, pero este sí, no siempre, porque puede ser que no sea exacta. Esta división es exacta, su residuo es 0. Entonces, la solución de esta división es 3a más 2 con residuo 0. Si te hubiera quedado aquí un menos 5 o una a, lo que sea que de aquí de residuo, tú dices residuo 0. El resultado es este de acá con residuo tanto. Aquí no es necesario porque es exacto. ¿Listo? Vamos a Kahoot. Un poquito largo, un poquito complicada. Yo creo que vamos a repasarla así de rapidez antes de irnos para allá, para Kahoot, porque esta ya es más larguita y es la primera que hacemos. Voy a dividir esto, entonces lo escribo 6 al cuadrado más a menos 2 entre 2a menos 1. Divido siempre el primero de aquí. Me cercioro que esté ordenado. Si no está ordenado, lo ordeno. 6 al cuadrado entre 2a. Si quiero, lo hago aparte. Si quiero, lo hago mentalmente. Y eso me da 6 entre 2, 3. Se restan los exponentes. A. 3a. Ahora multiplico 3a por 2a. 6 al cuadrado. Me da más por más más, pero cambio a menos. 3a por menos 1 es menos 3a. Como da menos, aquí cambio a más. Paso raya. Cancelo. Resuelvo. 3a más a, 4a. Bajo el siguiente término, que en este caso es el menos 2. Se baja. En el procedimiento no vi que decía eso. Ahora divido otra vez. Hago nuevamente el proceso. El primero de aquí entre el primero de acá. 4a entre 2a. Se cancela la a y da 2. Ese 2 lo coloco aquí. Más por más da más. Aquí esta división me da positivo. Multiplico este 2 por esto. 2 por 2a, 4a positivo, cambio a menos. 2 por 1, 2, más por menos, menos, pero cambio a más, porque voy a restar. En este ejercicio se cancela, residuo 0. Respuesta 3a más 2. Ahora sí nos vamos a Kahoot. Les recuerdo el PIN para los que quieran ingresar, es 37-21-435. 37-21-435. Y nos vamos. Catherine recuperó el primer puesto y ahí vamos. Muy, muy bien. A continuación se muestran en desorden los pasos que se deben seguir a la hora de hacer divisiones entre polinomios. Lo que van a hacer es ordenarlos. ¿Cuál es el orden correcto? Si es 4, 3, 2, 1, marcan la A. Si es 4, 2, 3, 1, la azul, y etc. Esta es la naranja, esta es la verde.
En el chat dicen la A, dicen la B. Ay, el tiempo. Ya pueden votar, jóvenes. Time is over. Seis correctas. El orden era a ver, primero qué se hace, se ordenan, ¿verdad? Descartada. Luego, ¿qué se hace? Se halla el primer término, se multiplica, se resta. Primero se halla el primer término del cociente dividiendo el primero. Ajá. Se descarta. Luego se multiplica todo el divisor por el término del cociente y se resta. Entonces, primero iba el 3 y luego el 1. Era la B. Vamos con la siguiente. Vamos a descubrir el error en una división. Este ranking se está moviendo muy bien. En la siguiente división, el error está en. Solamente van a mirar dónde está el error. Si está aquí, señalan la roja. Si está aquí, la azul. Si está aquí, la naranja. Si está aquí, la verde. Hola Jonathan, Juan Diego, Darwin, Geraldine, Briana, Dubier, Daniel, Verónica Castro, Heidi, Joan López, Casofía, Pineda. Tenemos mucha gente hoy. Voten ya. Juan, no sé qué estás colocando ahí, pero te va YouTube a bloquear. No repitas lo mismo porque bloquea. En esta le fue mal, vamos a ver. ¿Cuál escogieron ustedes? La verde. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a explicar. Así repasamos. Y ahí de una vez nos damos cuenta cuál era el error. Y al cuadrado más 6y más 8 entre y menos 2. Vamos a concentrarnos acá en la operación. ¿Qué es lo primero que se hace? Ah, miramos que esté ordenado. Si no está ordenado, hay que ordenarlo, pero aquí ya está y al cuadrado, y a la 1 sin y. Y y sin y. Entonces, ya está ordenado. Comenzamos la operación dividiendo el primero de aquí entre el primero de acá. Y al cuadrado entre y. Como no hay coeficiente, basta con restar los exponentes. 2 menos 1, 1. Así que eso da y.
Luego, ¿qué hago? Multiplico y por todo esto. Y lo escribo acá, restando. Y por y, y al cuadrado, 1 y 1, 2. Más por más es más, pero como se va a restar, pongo menos. Y por menos 2 es más por menos, menos 2y. Como voy a restar, no coloco menos, sino más. Más 2y. Paso raya. Y luego resuelvo acá. Esto siempre debe anularse. No te olvides que si no se anula, algo está mal. 6y más 2y es 8y. 8y. Bajo ahora más 8. Recuerden, después de que ya multiplicaste acá, restaste, se baja el siguiente término como si fuera una división de números. Se baja el más 8. ¿Qué hago ahora? Se repite el proceso, como si apenas estuviéramos comenzando la división. Tomo el primero de aquí, entre el primero de acá, 8y, entre y. ¿Cuánto da eso? Más por más, más, 8 entre 1, 8, y las y se cancelan. Queda solamente 8. 8 positivo, porque más por más da más. Es la misma ley de la multiplicación. Más 8. Luego, ¿qué hago? Multiplico ese 8 por esto que está aquí. 8 por y, 8y. Más por más, más, cambio a menos. ¿Por qué lo cambio? Porque voy a restar. Más por menos, menos, cambio a más. 8 por 2, 16. Paso raya y resuelvo. Este aquí siempre se tiene que anular. Y acá 8 más 16 nos da 24. Signos iguales se suman, coloco el mismo signo, así que esto da 24. Esta división no es exacta. Si tú quieres expresar la solución, tú dices, el cociente o la respuesta es y más 8 con residuo 24. Ahora sí miremos qué es lo que está mal. ¿Dónde estaba el error? Aquí. Menos y al cuadrado menos y estaba bien. Y más 8 estaba bien, la que ustedes escogieron. El error estaba aquí. El 16 es negativo. En la C. ¿Sí lo ven? Era la naranja. Nos vamos para Kahoot. Alisten lápiz y cuaderno porque en esta sí les toca hacer la operación. Tienen 4 minutos para hacerla. Nada más Pochito fue lo único que la hizo bien. Al dividir 9x al cuadrado menos 12x más 4 entre 3x menos 1 se obtiene. ¿Cuál será el cociente y cuál el residuo? Jonathan acaba de llegar. Pues creo que no entrarías a Kahoot porque nada más quedan 2 respuestas. Pero puedes participar en el chat, hagan su operación, pueden responder en el chat. Yo los leo acá y si tienen duda, pregunten. Saludamos a los estudiantes de Manuel Murillo Toro de Chaparral, Tolima, que siempre están juiciositos aquí acompañándonos. Si hay de otra institución, me dicen y yo los saludo. Obviamente saludo a mis estudiantes de la Inmaculada, institución número 2 de Maicao, Guajira.
Ya casi. Voten ya. Uno solo correcto. Vamos a resolverlo. 9x al cuadrado menos 12x más 4 entre 3x menos 1. Ya está ordenado. No hay necesidad de ordenarlo, ya está bien. Y divido el primero de aquí entre el primero de acá. 9, bueno, vamos a escribirlo. 9 entre 3, cabe a 3, coloco la x y resto los exponentes. 2 menos 1, 1. El cociente de esto da 3x. Ese 3x lo escribimos aquí. Ahora, ¿qué se hace? Se multiplica esto por todo el divisor. 3 por 3x, 9x al cuadrado, más por más más, lo cambio a menos. 3x por menos 1, más por menos menos, lo cambio a más. 3x por 1, 3x. Paso raya. Aquí se anula. Si no se anula, algo está mal. Aquí tengo signos diferentes. Debo restar y mirar quién es mayor. 12 menos 3 da 9. ¿Quién es mayor sin el signo? O sea, valor absoluto. Sin mirar el signo, ¿quién es mayor, el 12 o el 3? Es mayor el 12. Y el 12 es negativo, por lo tanto aquí da negativo. Hasta ahí la primera parte. Ahora, ¿qué se hace? Se repite todo el procedimiento. Para eso bajo el más 2, el más 4, este que está aquí. Se baja. Y vuelve y juega. Digo, el primero de aquí entre el primero de acá. Menos 9x entre 3x. Menos 9x entre 3x. De pronto aquí fue donde estuvo la dificultad, porque los anteriores creo que no nos daba signo negativo. Aquí menos por más es menos, da menos. 9 entre 3 cabe a 3, se dividen los coeficientes. Y aquí se anula la x porque tiene el mismo exponente arriba que abajo. Queda menos 3. Me perdí. 9x entre 3x, como este es negativo, entonces da menos 3. Aquí voy. Este resultado lo escribo aquí. ¿Qué hago ahora? Multiplico este menos 3 por todo el divisor. Menos 3 por 3x da 9. X menos por más menos se cambia a más. 3 por 1, 3, menos por menos, más, menos por menos, más, se cambia a menos. Pasamos raya. Este se anula, como siempre, si no se anula está mal. Y resuelvo. Aquí tengo signos diferentes, debo restar. Da 1. ¿Quién es mayor entre el 4 y el 3 sin mirar signo? Es mayor el 4, tiene signo positivo, así que da el residuo 1 positivo. Este es el residuo. Respuesta, el cociente es 3x menos 3, el residuo es 1. No es exacta. ¿Cuál era esto, verdad?
Vamos a colocarlo aquí. Esa es la solución correcta. Voy a ver si hay dudas en el chat. No veo. Entonces, Brianna, en la próxima clase vamos a seguir con división, pero vamos a ver lo que es división sintética, que es súper divertido. A mí me encanta la división sintética y les sirve a ustedes para resolver límites cuando estén en un décimo. Es muy chévere el teorema del factor y eso. Es división de polinomios también, pero ya con división sintética. Si quieren, hacemos más de estos, como quieran. Ustedes me dirán, ustedes son los que saben. Vamos con otro ejercicio. Ahí va Camilo. Muy bien. Determinar la base de un rectángulo si su área está dada por la expresión 2x al cuadrado menos 3x menos 2 y la altura 2x más 1. Lo que vas a hacer es dividir, ¿oíste? Porque vas a hallar, ay, perdón, van a hallar la altura. Entonces lo que van a hacer es dividir 2x al cuadrado menos 3x menos 2. No sé si se ve bien, anoten 2x al cuadrado menos 3x menos 2 entre 2x más 1. Entre 2x más 1. Tienen 4 minutos para resolverla con calmita. Muy bien, Juan Diego, es hora de lavarse las manos. A toda hora es hora de lavarse las manos. ¿A qué hora se acaba la clase, Geraldine? Ahorita que terminemos los ejercicios. No hay como una hora fija cuando se terminan las actividades. A las 5. Para los que llegaron tarde, les recuerdo que próximamente vamos a irnos de campamento. Ya está la página lista. Y deben reservar su carpa para que participen, para que reciban todas sus actividades. Eso va a estar muy, muy chévere. Se han unido estudiantes hasta de México. Tenemos ya profes también de Ecuador, de México. ¿Quién le escondió la mochila a Jonathan? En mi carpa no se pierde nada, ¿oyeron? Así que pues, se pueden registrar con confianza. Que ese campamento está muy vigilado. Nosotros somos de la institución educativa número 2 de Maicao. Aquí las instituciones tienen números, parecen, mejor no digo qué, pero son por números. La sede se llama La Inmaculada. Voten ya. Y
trabajo también en la Universidad de La Guajira. No se vayan a ir sin llenar el formato de asistencia para que participen en el sorteo del 31 de julio. EU, cuatro buenas apenas. Vamos a resolverla. 2x al cuadrado más menos 2x al cuadrado menos 3x, me pasó como a los alumnos, que dice un signo y ustedes escriben otro. Menos 2, a veces se equivocan, es nada más que al escribir el ejercicio y le sale mal. 2x al cuadrado menos 3x menos 2 entre 2x más 1. Está ordenado, verifiquen siempre que esté ordenado. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, ¿por qué voy a dividir? Porque me están dando el área de la base, el área del rectángulo, es un rectángulo, me dieron la base, el área y la altura, y me piden la base. Vamos a mirar el ejercicio. Voy a determinar la base y tengo el área. Este es el área. Entonces, lo mismo que expliqué ahorita con el volumen. Si yo conozco que un rectángulo tiene de área, por ejemplo, que 24, y yo sé que la altura es 3, ¿qué tengo que hacer para hallar la base? Dividir 24 entre 3, 8. Tengo que dividir. La base es 8. 8 por 3, 24, que es el área del rectángulo. Entonces bastaba con hacer una división. ¿Cómo se divide? Ahí va otra vez. El primero de aquí entre el primero de acá. Si mentalmente no me da, hago la operación aparte. 2x al cuadrado entre 2x. Cancelo el 2. Y la x se restan los exponentes. 2 menos 1, 1, queda x a la 1. Eso da x sola. La coloco acá. Este resultado lo coloco aquí. Multiplico esta x por esto. Se llama divisor esto. X por 2x, 2x al cuadrado. Más por más, más, cambio a menos. X por 1 da x. Más por más, más, cambio a menos. No se les vaya a olvidar que se cambia porque se va a restar. Este se cancela, siempre debe cancelarse. Y este se resuelve. 3 menos 3x menos 1x. Aquí hay un 1 que no se pone. Eso da menos 4x. Porque son signos iguales, debo sumar. Entonces me queda menos 4x. Se baja el menos 2. Se repite el proceso. Tomo el primero de aquí entre el primero de acá. Si no lo sé hacer mentalmente, lo escribo. Menos 4x entre 2x. Menos por más, menos. La x se anula. Aquí lo que se anula es la x. Y 4 entre 2 cabe a 2. Recuerda que si se anula también acá, entonces da 1. Cuando se anula todo, da 1. Listo, esto da menos 2. Recuerda, menos por más da menos. Ahora multiplico el menos 2 por todo esto. Menos por más da menos, escribo más. 2 por 2x, 4x. Menos por más es menos, escribo
más 2 por 1, 2. Paso raya, se cancela, el residuo aquí es 0, no tiene residuo. Es exacta la división. ¿Cuál era la solución? X menos 2, sin residuo. La A. Vamos a hacer el chulito aquí. Muy bien, vamos ahora con un ejemplo de una que no tiene los términos completos y hay que dejar espacios. Atentos, que en realidad no es difícil, sino que va a ser más larguita quizás y un poquito distinta, un poquitico apenas, porque hay que dejar espacios. Voy a ver el chat si hay alguna pregunta. No. Este es el dividendo, lo voy a escribir. Entonces, fíjate, si está ordenado, va de mayor a menor los exponentes, pero no están todos los términos. Entonces, primero 3y a la 5, ¿qué tiene que venir ahora? Y a la 4. Bajando, disminuyendo los exponentes, ahora viene 3y a la 4. Lo busco, no hay, aquí no hay. Entonces, le dejo un espacio. Algunos colocan 0y a la 4. Si ustedes quieren, escriben 0 ya a la 4. No hay problema. Yo lo que hago es que dejo el espacio. Después, ¿qué viene? Viene y a la 3. Tampoco hay. Otro espacio. Luego viene y a la 2. Ese sí hay. 2y a la 2. Positivo. Ahora viene y a la 1. Es este. Menos 12y. Y luego viene sin y. Si hay, si no hay, ya está y llega. En este caso, menos 4. Todo eso va entre y al cuadrado menos 2. Primero va y al cuadrado. Luego va y a la 1. No hay. No hay un término que tenga y a la 1, le dejo su espacio. Y luego el que no tiene y. Ojo con el signo, menos 2. Verifico que todo esté bien, 3y a la 5, no hay y a la 4, no hay y a la 3, más 2y a la 2, menos 12y, menos 4. Entre y al cuadrado, dejo espacio para y que no hay, menos 2. Listo, ya después que tú supiste acomodar eso, ya lo demás es igualito. No va a cambiar en nada. El primero de aquí entre el primero de acá. Lo escribo por aquí. 3y a la 5 entre y al cuadrado. 3 entre 1 cabe a 3. Escribo la y y resto los exponentes. 5 menos 2. 5 menos 2 es 3. Esto entre esto me dio 3y a la 3. Ese resultado lo escribo aquí. ¿Y qué hago ahora? Lo multiplico por esto y lo escribo aquí debajo. ¿De acuerdo? 3y a la 3 por menos 2. Eso da. Primero aquí, vamos a guardar siempre el orden que ya traíamos. 3y a la 3 por y a la 2. 3y a la 5. Se suman los exponentes. 3y a la 5. Más por más da más, cambio a menos. Aquí hay espacio, dejo espacio. 3y a la 3 por menos 2. Más por menos, menos, cambio a más. 3y a la 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y a la 3. Fíjate que ahora son 3 espacios aquí, 3 acá. Paso raya hasta aquí. ¿Qué hacemos? 3 ya a la 5 menos 3 ya a la 5 se anula. Si no se anula, está mal. Aquí pues no quedó nada. Aquí me quedó 6 ya a la 3. Porque aquí no hay nada. Aquí es un 0. 6 ya a la 3. ¿Qué ocurre? Que como aquí no quedó nada, entonces
tengo que bajar dos términos, porque si bajo uno solo, voy a bajar este. Luego aquí, como tengo uno, dos, tres espacios, son tres términos, necesito tres acá. Entonces voy a bajar también de una vez este. ¿Cómo sé que hay que bajarlo? Pues porque son tres términos acá, tengo que tener tres términos acá. No puede con dos, deben ser tres. Empiezo otra vez el proceso. Este, vamos a coger el rojito, vuelve y juega. Ya deben tener como la mecánica aprendida. Siempre el primero de aquí entre el primero de acá. 6Y a la 3, entre Y a la 2, 6 entre 1, 6, Y a la 3 entre Y a la 2, se restan los exponentes y queda Y sola. En este caso, más por más da más. Este me queda aquí, más 6Y. Este resultado lo coloco acá. ¿Qué hago ahora? Multiplico 6Y por todo esto y lo resto aquí. 6y por y al cuadrado, 6y a la 3, más por más da más, cambio a menos. Espacio, dejo espacio, porque sería 6 por 0, 0. Ahora aquí, 6y por menos 2, más por menos menos, cambio a más. 6y por 2, 12y. Paso raya. Fíjate que es más larga, pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se repite el mismo proceso. Primer término, ya sabes que se anula, y si no se anula está mal. Aquí tengo 2y al cuadrado más 0, o sea, se baja 2y al cuadrado. Aquí me quedó menos 12y más 12y. Este se anula. ¿Por qué se anula? Porque son opuestos. 12 menos 12 es 0. Se anula. ¿Terminé ya? No, todavía no he terminado porque aquí me falta algo. Me falta bajar el menos 4. Entonces me quedó. Aquí un espacio. Acuérdate que los espacios es un 0. Esto es un 0, aquí da 0. Y vamos ya con la última. 2y al cuadrado lo divido entre y al cuadrado. Vamos a hacerlo por aquí. Bueno, aquí. Que me quede ordenadito. Yo no sé si a ustedes el cuaderno les sale la imagen ordenada o desordenada. No hay espacio. Vamos a hacerlo acá. Entonces voy a dividir este primerito de acá. Más por más más. ¿Y ahora qué hago? Multiplico este 2 por esto de acá. 2 por y al cuadrado, más por más da más, cambio a menos, 2y al cuadrado. Aquí va espacio. Más por menos menos, cambio a más, 2 por 2 es 4. Paso raya. Este de aquí siempre tiene que anularse. Aquí no hay nada. Aquí se anuló. Es exacta. No siempre va a dar exacta. Aquí puede sobrar algo y sería el residuo. La respuesta es esta. Ah, otro error es que a veces dicen que esta es la solución, lo que les queda aquí. No, este es el residuo, lo que sobra. La respuesta es lo que queda acá. El cociente es este. Vamos a ver.
Vamos con la última pregunta de Kahoot. Recuerden que por sugerencia de un estudiante, un chico de Montería en la clase pasada, en los comentarios de la asistencia, él me dijo que un estudiante podía, que pudieran dejar un ejercicio para yo explicarlo. Sí, lo podemos hacer. Ustedes pueden dejar en los comentarios del video un ejercicio y tomamos alguno para resolver en la próxima clase, ¿oyeron? Para eso estamos. Ok, vamos con la última pregunta. Vamos a ver cómo queda ese ranking. Uy. Tarararán. Este es de universidad, no se vayan a asustar, es de la nacional, examen de ingreso a la nacional. 3x a la 3 más bx a la 2 más 7x menos 1 entre x al cuadrado menos 1 se obtiene como cociente 3x menos 5 y como residuo 10x menos 6. ¿Cuál es el valor de b? Entonces, ustedes van a colocar este polinomio 3x a la 3 más bx a la 2 más 7x menos 1 entre x al cuadrado espacio, aquí falta un espacio, x al cuadrado espacio menos 1. Y colocan este resultado, primero el 3x. Empiezan a multiplicar, lo van colocando debajo, pasan raya, resuelven. Luego el menos 5 lo van multiplicando, pasan raya, resuelven y ahí se van a dar cuenta. Al final, que para que el residuo último quede 10x menos 6, ¿cuánto tiene que haber? O sea, 10x menos 6, ¿qué número debe ir ahí? Si es un 5, un 10, un menos 10 o menos 5. Si le sale mal, no se estresen, que es en el que lo tomé de un examen de ingreso de la nacional. Pero ¿cuál es la idea? Pues que nos vayamos preparando poco a poco para resolver ese tipo de preguntas. Yo creo que sí la pueden hacer, créanme. Vayan haciéndola, multiplicando, van restando, tal. Y verán que al final se ve cuánto vale la B. Aclaro que cuando digo examen de ingreso es de las preguntas que la Nacional libera. Están en la página de la misma Nacional, un precio que ellos tenían, no sé si ya lo quitaron. Y yo bajaba las preguntas de ahí. También están en la web, en las reglas consigo. El acerque más. Lo que vamos a buscar es el valor de b. Ahí está el polinomio 3x a la 3 más bx a la 2 más 7x menos 1. Lo vamos a dividir entre x al cuadrado. Hay que dejar el espacio, no se les olvide. X al cuadrado espacio menos 1. Y esto es lo que va en el resultado. Entonces tú empiezas a multiplicar 3x. Por esto, lo escribes debajo, ajá, resuelves, luego menos 5 lo multiplicas por todo esto y miras para que al final el residuo quede así, que debe ir acá. Y las opciones son... Cinco rojo, azul 10, naranja menos 10 y verde menos 5. Ah, ya pueden votar, ya se va a acabar el tiempo. Voten ya.
Una sola correcta. Ay, qué maldad. Creo que está pesado, sí. Pero aprendemos. La idea es que aprendamos mucho. Dice 3x al cubo más bx al cuadrado más 7x menos 1 entre 3. Les dije que había que dejar aquí espacio porque no hay término en x. X al cuadrado, espacio, menos 1. Muy bien. Entonces, divido el primero de aquí entre el primero de acá, pero aquí me daban de una vez la respuesta. ¿Dónde está? 3x. O sea, no tenía que hacerlo. Ya yo sé que aquí me tiene que quedar 3x menos 5. Entonces, lo que voy a hacer es de una vez multiplicar 3x por todo esto. Normal. 3x por x al cuadrado. Más por más da más. Cambio a menos. 3 por 1, 3. X a la 3. 1 y 2, 3. ¿Verdad? Ahora 3x espacio. Entonces queda espacio. 3x por menos 1. Más por menos menos, cambio a más. 3x por 1, 3x. Paso raya. Este de aquí ya sabemos que se anula. ¿Y qué me quedó? Bx al cuadrado más 10x, si no es igual se suma. Menos 1. Bueno, ahora debo bajar el menos 1, ya ustedes saben. Bajamos el menos 1 y volvemos a dividir. Ya sabemos porque aquí dice que da menos 5. Entonces, ahora lo que hago, o sea, bx al cuadrado entre x al cuadrado es menos 5. Menos 5 por x al cuadrado da más por menos menos, cambio a más. ¿Cierto? Ahora viene espacio. Menos por menos más. Cambio a menos. 5 por 1, 6. Paso raya. Y resulta que aquí dice que el residuo es 10x menos 6. Aquí es 5 por 1, 5. No sé por qué escribí 6. Perdón. 5x al cuadrado, aquí hay espacio, 5 por 1, 5. Menos por menos, más, cambio a menos, listo. El residuo, o sea, lo que sobra aquí es 10x menos 6. Obviamente aquí este 10x queda así, porque aquí es 0, y estos dos se suman y da negativo. Todo concuerda. La pregunta es, ¿qué debe... ¿Cuánto debe valer la B para que el residuo sea este? Entonces, para que el residuo sea este, tiene que ser que esto aquí se anuló, porque aquí no hay nada. De hecho, ustedes saben que siempre aquí hay que anular. Entonces, ¿cuánto debe ser la B? ¿Qué tiene que haber aquí para que esto se anule? Un menos 5. Era la D. Entonces, fíjense, no era complicada en realidad. No era complicada. Es más, sin siquiera terminar el ejercicio, cuando ya tú empiezas aquí, cuando ibas por aquí, ya multiplicaste el 3x, bajaste el menos 1. Cuando tú dices menos 5 por x al cuadrado da menos por más menos, cambio a más, 5x al cuadrado, ya tú sabes que esto se tiene que anular, porque siempre el primero, acuérdate que siempre... El primero de aquí se tiene que anular. Entonces ya tú sabes enseguida, sin terminar el ejercicio, sin tener que ver con lo que sigue, ya sabes que aquí hay un menos 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces era la D. Vamos a ver cómo quedó el ranking. Ah, vamos a ver si me deja darles el enlace del formulario porque al comienzo de la clase no sé por qué no me dejó. Me salía que era spam. Y YouTube me lo bloqueaba.
Ay, ahorita me toca bajar para poner el ranking. Me confirman si les aparece el formulario. Si no, toca que entren al cuaderno y lo tomen de ahí. Aquí en el cuaderno está, les recuerdo los que llegaron tarde, está el enlace. O sea, aquí le hacen clic, le sale listado todos los formularios que han llenado y qué número les he asignado para el sorteo. Y aquí entran a la página. Vamos a darles el enlace también para que vayan apartando su carpa, porque ya está cerca la fecha para iniciar Sigmaventura ahora en un campamento con actividades que van a ser muy buenas, como estilo de juegos de Pac-Man, de Escape Room, que tienen que escapar, encontrar códigos y eso. Entonces apartan su carpa allí. Bueno, eso es todo. Vamos a ver el ranking. Gracias por la asistencia, por la participación. Felicitamos a todos los que han estado juiciositos, así no queden en el ranking. Lo importante es que practiquen, que aprendan. Mari, Camilo Choles y Pochito. Vamos a ver, Katherine y no sé quién es quién. Ya les paso la clase al cuaderno. Bueno, entonces seguimos mañana a las 10 y 10, a la misma hora, geometría y estadística, y el viernes a las 10 y 10, el preifes. Un abrazo, se cuidan mucho, cuiden a sus mayores. Lávense las manos, como dijo, no recuerdo cuál niño, y manténganse alejados de la calle. Cada vez que lleguen las compras de la calle o agarren billetes, monedas, siempre, siempre hay que lavarse las manos, así estén dentro de la misma casa. Todo lo que llegue a la calle puede estar contaminado, contagiado con el virus. Entonces, a cuidarnos, muchachos. Bye.